pesar de las importantes caídas de las últimas semanas en los títulos de Audax renovables de en torno al 55%, lo cierto es que tenemos el título en un nivel de precios de lo más interesante, por lo menos en términos de medio y de largo plazo. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo en el gráfico semanal desde 2012 el título se estaba moviendo dentro de un canal alcista y lo que hizo fue superarlo al alza a principios de 2018, se apoyó luego en el mismo en forma de throwback a finales del mismo año y ahora, con las últimas caídas hacia la zona de los 1,40-1,50, ahí tenemos lo que parece ser un doble throwback. Por lo tanto, y en la medida en que se respeten los mínimos de la semana pasada, entendemos que estamos ante una interesante oportunidad de compra, al menos para trading, en el corto plazo, siempre y cuando se respeten eso, los mínimos de la semana pasada. De hecho, al fin y al cabo, se puede decir que en términos de medio y de largo plazo, lo que tenemos delante a día de hoy es un doble throwback, aquella zona de soporte ante zona de resistencia.